La idea es, en primer lugar, luchar por nuestros derechos, que, o sea, estamos todos en una misma situación, ya desde hace 9 meses, no hay respuesta ninguna. Si bien se suspendió el desalojo, no quedaron en que nos quedemos, y la idea de nosotros es que nos escuchen, que lean el proyecto, que lo vea el intendente de acá también, que nunca apareció, y nos den la oportunidad de pagar nuestras tierras. ¿Cómo es tu condición? ¿Por qué llegaste a instalarte ahí? Yo estoy sola con 2 hijos, tengo un bebé de 6 meses y un nene de 6 años, y estaba viviendo atrás de la casa de mi mamá, me hice mi casa ahí, y no funcionaba la relación y me fui a vivir ahí. ¿Y quién se quedó? ¿Tu pareja en esa casa? No, nadie. ¿Tu condición cómo es? ¿También hace cuánto que estás ahí? Yo estoy apoyando, soy una vecina del previo, y estoy apoyando a todas las madres que están necesitando un cachito de terreno, pero ellos no están pidiendo gratis, están pidiendo a pagar para que se haga una vivienda digno para las personas que necesita. Son 100 y algo de familia que nunca se hizo cargo. El intendente nunca fue, no cerró todas las puertas. Y esta vez se atajó un poco, como si fuera que iba a haber desalojo. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Nunca fue a visitar, nunca se hizo cargo de nadie. Le dejó abandonado a los millones de habitantes que está ahí, que son criaturas. Hay nene discapacitado, hay hombre que está operador, que necesita, aunque sea gente mayor. Hay montones que nunca se acercó, nunca preguntó, que necesita que... Como si fuera un perrito abandonado de lejano. No tenemos luz, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos, higiene. En las condiciones que vivimos tenemos baños precarios, que a los nenes los tenemos que bañar en una bañadera, digamos, y lo otro en una lata. Y no es, nos están robando los derechos tanto a nosotros como a nuestros hijos. Entonces nosotros lo que venimos a reclamar pacíficamente, porque siempre con educación y con pacíficamente llegamos a todos lados, lo que venimos a reclamar es eso, los derechos que de los humanos. No. ¿Ustedes han hablado con el dueño del predio en alguna oportunidad? No. Nunca se acercó. Nunca se acercó nadie. O sea, no sabemos tampoco si hay dueño, porque... Sí, dueño hay, porque la justicia lo ha dicho y presentó los papeles a la justicia. Hay dueños, pero ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están los papeles? Nosotros en la justicia. Nosotros queremos ver, eso dice la justicia, pero que se vaya y que nos muestre a nosotros, porque nosotros realmente... ¿Y por qué se los debería mostrar a ustedes? Eso es lo que a mí no me queda claro. Para ver si es que... Si él le muestra los papeles... Si muestra los papeles, perdón, si muestra los papeles y los papeles dicen que el lote es de él, ¿ustedes se retiran? Yo lo hubiera hecho, señora. Hace 9 meses estamos ahí. Pero si lo hace, ¿ustedes se retiran? Nosotros hemos... Yo he visto otras usurpaciones donde el dueño aparece con un papel... que es el titular del lote, la gente se va. Bueno, y sí o sí la policía te saca del lugar. El proyecto de ley que ustedes dicen de expropiación, se expropia algo que tiene un titular. Pero se le va a pagar, se le va a pagar. Por eso, pero entonces el lote es de... No sabemos, está la duda, todos la tenemos la duda, incluso ustedes la tienen también. No, yo todos la tienen, no la tenemos, sí. Porque la justicia presentó la titularidad. ¿A ustedes quién les ha dicho que esa tierra no es de nadie? ¿Alguien los invitó a tomar el lugar o no, fueron espontáneamente? Nosotros fuimos por nuestra propia cuenta porque no pudimos más pagar el alquiler. Yo soy mamá de 2 nenes, ahora estoy embarazada también. Vivíamos en el alquiler, no pudimos pagar más alquiler. Hay mucha gente que están necesitando el terreno, porque como estamos en el país, uno no puede pagar el alquiler. Sí, la necesidad es genuina, por supuesto. Hay mucha gente enferma en el previo, operada, hay niños discapacitados, ¿cómo te iba a decir? Y el municipio no se hace cargo de eso, se tiene que hacer cargo porque es un abandono hacia las personas que están haciendo, ¿entendés? Y nunca se acercaron en el previo a decirnos si no podía dar ayuda. Nos fuimos en el municipio ahí del Valle. ¿No se acercaron a Desarrollo Social? Nada. Sí, nos cerraron las puertas, nos dijeron que éramos vagos y eso queríamos aclarar, que no somos vagos ni negros. Nosotros somos un laburante más que vamos a pedir la vivienda para poder pagar. No queremos nada gratis. Bien, si llegara el desalojo, ¿qué actitud van a tomar? Y no vamos a salir, no vamos a salir. Que primero que nos muestren los papeles y que estén los papeles al día.
mía y la ahí sí vamos a respetar, pero si no nos muestran un papel y que esté los papeles al día, no. Entonces te pregunto nuevamente, si el titular presenta la titularidad del inmueble, ¿ustedes se retiran? No, sí, ya te digo ya, tiene que presentar los papeles en condiciones. ¿Qué sería en condiciones? En condiciones, los papeles al día, ¿entendés? Si tiene los papeles al día, como él dice, vamos a salir, pero si no, no.